Imprudentes y vía X, así son las relaciones diplomáticas de Petro. Restableció relaciones con Venezuela y se acercó a China, pero generó caos con Israel y Rusia. ¿Qué sigue para el 2024? El restablecimiento de relaciones con Venezuela, la puja con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el rechazo contra el presidente Javier Milei y la relación en jaque con Israel por la guerra con Hamas, fueron algunos de los movimientos más polémicos y determinantes del primer año del gobierno de Gustavo Petro en términos diplomáticos. El balance es complejo. Hubo avances significativos para el país y para la región en términos comerciales, pero Petro también hizo enemigos importantes por un manejo imprudente y poco profesional de las relaciones con sus pares y con otros gobiernos poderosos. El mayor lunar de medio de su lío diplomático fue el uso desproporcionado de X antes Twitter con un tono que criticaron sus contradictores y hasta sus aliados. Basta con recordar el inicio de la guerra entre Israel y Hamas cuando el presidente tildó al gobierno israelí de genocida e invasor, con lo cual Petro se extralimitó y descuidó unas relaciones que representan 400 mil millones de dólares, que es lo que suma el intercambio entre esa nación y Colombia. Y no solo eso. Por esa misma red social, el jefe de Estado ha discutido con otros presidentes criticando los resultados electorales de un país y hasta ha amenazado con suspender relaciones diplomáticas, Venezuela y Estados Unidos. De todo eso, quizás su mayor logro y a la vez su mayor crítica fue lograr el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela en tiempo récord. Sorprendió la rapidez con la que el gobierno actuó en función de Venezuela. Yo creo que ese es un acierto porque hay una recomendación de términos comerciales y políticos. Más allá de las críticas por acercarse a un gobierno como el de Maduro, es un movimiento positivo para la población y para el comercio en norte de Santander y la frontera, analizó el experto Luis Fernando Vargas, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad EAPID. Sin embargo, el gobierno pecó en no condenar con contundencia las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo aseguró la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, en diálogo con el colombiano. Tal como dijo Goebertus, el restablecimiento de los diálogos es el camino deseable, pero se debe tener cuidado de no variar un régimen ampliamente denunciado. Justo por eso la posición de Petro para exigir las elecciones democráticas en Venezuela con los candidatos de oposición de por medio será crucial. Respecto a las relaciones con Estados Unidos, Vargas considera que se ha llevado de una manera relativamente buena y que el embajador Murillo ha hecho una buena tarea, aunque no es la relación ideal por ciertas fricciones. Un caso distinto al de China, con el que Petro ha estrechado lazos importantes que posiblemente servirán en el futuro, pero que a su vez podría asustar a Estados Unidos. Pero en lo que definitivamente sí hubo falencias fue en el pronunciamiento ante las crisis ajenas. Nosotros tenemos en Colombia un presidente que es muy imprudente y que ha tenido pasos en falso, sobre todo con el tema de conflictos con el de Israel, Hamas y Rusia, Ucrania, dijo el internacionalista Vargas. Pero ese, aunque le ha costado críticas e impopularidad, es un tema que poco le preocupa a Petro, quien ha dicho que está en su derecho de pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos.